Aquí estamos hirviendo el agua para poner los macarrones de la, para hacer la lasaña. Ya cuando ya esté eso, vamos a preparar la carne aquí en esta misma cocina. Ya cuando ya esté la carne cocida, que ya está todo preparado, ya se va a comenzar a hacer la lasaña para llevar al horno. Esta cocina se llama Rocky. Esta con palito pequeño, uno cocina y ella agarra el vapor. No hay necesidad de ponerle un montón de leña, ni se ahuma la casa, ni uno tampoco agarra humo en los pulmones, porque ya lo humas son, uno agarra humo en los pulmones. Pero con esta cocina es diferente. ¿Cuánto tiempo está en este proceso? El arroz lleva media hora dentro de la Estas dos cocinas son un solo componente, las dos tienen una sola función. Primero ponemos la comida acá, que se puede cocinar todo lo que lleve, sea guisado y sea sopa. Ponemos la comida acá primeramente y cuando ya tiene su tiempo de hervor, lo pasamos a la cocina mágica y acá los alimentos se terminan de cocinar. Los beneficios que esta cocina da es en tiempo, salud y economía. Usted deja la comida acá reposando y en lo que usted, la comida está acá, usted puede hacer otras actividades. Tiene que sembrar mangle como contrapartida. O sea que no sale como regalado, ¿no? Sale pagado, porque la gente tiene que trabajar, la gente sembrando mangle, porque ese siembra mangle para ellos mismos, pues, porque si no hay mangle no hay pescado. Si no hay mangle no hay curiles, si no hay mangle no hay burros, si no hay mangle no hay especies en el estero. La madera que da este árbol es buenísima para la leña de las cocinas, ¿verdad? Para no gastar hacer un montón de leña, sino que es un pedacito chiquito. Por ejemplo, ahí mi cuñada tiene ahorita encendida su cocinita y ha estado cociendo sus frijolitos, ahí la tiene. La flor de esto es buena para comerla. La flor de madre cacao se come como en huevo, con carne picada.